Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con los que sus padres hicieron, pues ellos lo mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para que si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos da varias lecciones. La primera de ellas es que Dios nos manda continuamente la ayuda y las gracias que necesitamos para nuestra vida. Así como Él envió profetas y apóstoles antes de su venida, ahora nos da pastores que nos guían y nos llevan hacia Él. También tenemos los sacramentos y las gracias espirituales que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con todas estas ayudas? ¿Vamos progresando en las virtudes y en la santidad? En segundo lugar, vemos que Jesucristo reprende a los doctores de la ley por sus actitudes con los demás. De forma indirecta nos enseña que debemos poner todos nuestros talentos al servicio de los demás y que la verdadera caridad se alegra por el triunfo ajeno, alaba cuanto de bueno y virtuoso hay en los otros, silencia los errores y destaca los aciertos de los demás, así como sus logros y éxitos. Por último, contemplemos la fortaleza de nuestro Señor frente a la oposición y el rechazo. Aprendamos de Él a ser fieles y perseverantes en el testimonio y apostolado. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rody Cantero, de los franciscanos Toro.